íbamos a jugar la final contra San Lorenzo, va, el partido ese que definía el campeonato. En la cancha de Ferro, Buenos Aires. Estábamos arriba del colectivo, todo, estábamos sentados. Me golpeé el vidrio abajo. ¿Te golpeó el vidrio? Sí, vení. Y lo, ya hacía un montón que estábamos arriba del colectivo. Pelotudo, ¿dónde vas? ¿Qué? No, pará, loco, no ve que me está llamando el técnico, tengo que bajar. Bajamos y salimos a caminar por calle, por la calle Cerrito, Santa Fe, y dimos la vuelta a la manzana, lo otro arriba del colectivo. Muy bien, ¿sabes? Sí. Me dice. ¿Por qué? No, me empezó a hablar, me dice, ¿vos te acordás? Dice. ¿Dónde estaba? Dice, hace un año atrás. Sí, le digo, estaba en mi pueblo yo. No, no, pero ¿qué hacía en tu pueblo? ¿Qué hacía? Y le digo, estaba ahí, en mi pueblo, estaba. ¿Pero qué hacía? Te estoy preguntando, ¿viste? Y ya todos estuvimos caminando por todo, diciendo gente, un quilombo, pleno de Buenos Aires, el otro arriba del colectivo. Teníamos que ir a la cancha de Ferro a jugar la final. Y usted, te, o sea... Salimos de una vuelta manzana. Sí, todo esperando, me imagino. Sí, y ¿no? Dice, le iba a hacer una semana, ¿pero qué hacía? Le digo, yo repartía vianda acá. ¿De qué? ¿Vianda de qué? ¿De vianda de una casa de comida, claro. Sí. Le digo, yo repartía vianda. Muy bien. Y un año después... goleador de primera división por salir campeón, dice, te voy a decir una cosa, los segundos no existen, los segundos no existen, si nosotros salimos segundos es un fracaso porque no se sabe cuántas posibilidades como esta vamos a tener. Y como a vos te agarran un momento inmejorable, no hay que desperdiciar estas oportunidades, ¿me entendiste? Me gritaba, y no había motivo para que me rete, y dimos la vuelta a todo. Y antes de subir me dijo, no sé por qué, pero te quiero mucho. Subí. Pues eso. Y partimos para la cancha. ¿Y le diste el gol? Yo lo cuento y se me pone la piel de gallina. Porque para mí fue un fenómeno.